intensivista para tener una... Intensivista, cuando lo nombran piden el traslado. Piden el traslado. Dicen que viven y no están en la región. Después piden de la ciudad y lo que piden de Puerto Alado, ya tienen el nombramiento. Dicen, ah, pues trasládenme a la ciudad que yo no y puedo después venir. Un médico se nombra, no se puede cancelar. Utilizar la estrategia. Entonces cogen la plaza. Pero que hay que verificar que verdaderamente vivan. Vivan, por eso, pero ellos solo no lo que tienen. Tenemos dos. Es importante que ustedes lo tengan identificado. Es ayudar a que se identifique que viva. Que verdaderamente. Tienen dos en la Roma. Tres. Entonces, ahí está. Para una intención. O para en lo para que ellos trabajan. Si tú la tienes. Señor ministro Joel Santos, para que nos hable acerca de este recorrido en esta provincia de La Romana por diferentes centros hospitalarios. No, lo que, como he dicho, lo que hemos venido aquí, parte de una visita de algunas de las provincias del este del país, donde estamos pues viendo los avances de los proyectos, cuáles son los temas principales. Sobre todo una reunión con las principales autoridades de las provincias. En este caso, hemos estado conversando con la gobernadora, hemos estado conversando con los diputados, hemos estado, en este caso, el señor Cedeño, hemos estado conversando con la misma dirigencia también del partido, que está muy activamente siempre atenta de las principales necesidades de la comunidad. Es una forma de estrechar la colaboración entre el gobierno central y las autoridades locales, porque este gobierno de Luis Abinader le da mucha importancia a los gobiernos en los territorios. Y claramente estamos tratando de ver cómo se continúan avanzando los principales proyectos. Los hospitales claramente son una parte importante del servicio público. Y siempre es importante pues estar, a pesar de que se están haciendo algunas mejoras, pues siempre ver cómo avanzan y siempre ver también qué otras cosas se pueden hacer para continuar elevando el servicio público, en este caso particular de esta importante provincia de la Romana. ¿Pero el hospital de Villahermosa? El hospital de Villahermosa se inaugura este mes, está en, ya prácticamente terminándose y el presidente lo vendrá a inaugurar. ¿Ya no vamos a ello? No, yo sé que sí, por eso lo que hay que ver es cómo se van a trabajar.